en lo que es ganar esta parte, tanto de la presidencia como la congresual, y queremos saber su punto de vista y qué está haciendo la Fuerza del Pueblo para poder competir con el gobierno central, el Partido Revolucionario Moderno. Mira, Miguel, hay una confusión con las elecciones municipales y el desempeño de la Fuerza del Pueblo. Recuérdate que hay alcaldías que el partido de gobierno la ganó por 4 y por 2 votos. Es decir, en las elecciones de mayo van a votar 8.145.000 personas, 538. ¿Qué significa esto? Que el PRM sacó en las elecciones municipales 1.758.000 votos. Eso, de ese padrón, significa el 22%. Es decir, el 78%, incluyendo los votos de la oposición más la abstención, está en contra del gobierno de Luis Abinader y sus funcionarios. A pesar, Miguel, de ello utilizar de manera desproporcionada todo el dinero del mundo, y no solamente compra de cédula y compra de voto el día de las elecciones, sino que 3 meses antes, en tiempo de, y en tiempo de campaña, es decir, en diciembre, enero y febrero, o enero y febrero, utilizaron los bonos de Navidad que se deben pagar en diciembre, lo pagaron en febrero. Y aumentaron que usted lo puede utilizar hasta junio, es decir, hasta después de mayo. Quiere decir que ellos tienen pensado seguir utilizando ese método pernicioso y que la Junta permitió, que es ilegal, es una violación electoral. Y además, Miguel, utilizaron los bonos escolares. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí, lo uso. Los bonos escolares se deben entregar en agosto y septiembre. Y ahora lo entregaron en febrero. Es decir, aquí ha sucedido algo increíble. Han utilizado los planes sociales del Estado para beneficiar un partido político. Es decir, politizando eso. Además de esto, estábamos hablando ahorita del título de propiedad. El proyecto Domingo Savio, que es el saneamiento de la Sursa de Los Guandules y de la Ciénaga, ese proyecto contempla darle título a esa persona y se lo dieron en febrero. Es decir, no sabemos cómo hicieron esos levantamientos y esos deslindes para hacer ese tipo de cosas y utilizarlo en campaña. El Ministerio de Vivienda y el Plan Social estaban distribuyendo materiales de construcción, estaban distribuyendo zinc, madera. Estaban distribuyendo todo tipo de cosas ilegalmente en tiempo de campaña, en febrero y en enero. PROMIPYME y el Ministerio de Industria y Comercio estaban entregando préstamos, miles de préstamos a pequeños emprendedores en febrero y en enero. Es una cosa increíble. No podemos cuantificar ahora mismo cuánto gastó el gobierno para sacar simplemente, para llevar a la oposición un 2%. Es decir, la oposición sacó un 47.2, un 47.4 y el PRM sacó un 49.4.